dentro del folmetismo, ¿qué cosas positivas encontró y qué cosas negativas? Mira, Andrea, yo no creo tener alguna discusión con algún vecino de Mercedes de los barrios, no creo haber tenido discusión. Y eso es lo que me queda, el afecto. La discusión sana, la discusión constructiva, es lo que me queda del fomentismo. Entonces eso da ganas de seguir trabajando en el fomentismo. Por ahí encontramos paredes, como por ejemplo de lo que estamos luchando ahora, llegar a un barrio y ver que los chicos no tienen una plaza, por ejemplo, porque sus lotes han sido ocupados ilegalmente. ¿Por qué dos clases de plano? Unos planos que están en dónde y los otros planos que están en dónde que no coinciden. A ver, explíqueme eso porque no me quedó claro. Sí, un plano que da catastro de la municipalidad saca una franja de 103 metros de un lote por 19, la saca del plano. O sea, uno va, como hemos ido nosotros, a pedir el plano de esa manzana, no está. No está en la Municipalidad de Mercedes. No está en la Municipalidad de Mercedes. Cuando nos encontramos, cuando solicitamos a La Plata, el mismo plano, la misma manzana, aparece ese lote que está ocupado, que es donde iba a ir el jardín maternal. Perfecto. Y el otro que está en la Municipalidad de Mercedes, ¿es el mismo plano sin la franja esa grande que está ahí? Sin la franja larga, así que la divide la calle 11 a esa. Perfecto. Tino, ¿usted hizo alguna clase de denuncia cuando se entera de esto? Sí, yo cuando me entero de esto hice una presentación al Consejo Deliberante y bueno, y como no vi mucha acción una vez viendo en Facebook, entonces, en un comentario que hace una militante justamente del intendente que dice que los del Frente Mercedino se llenan sus arcas y sus bolsillos con el dinero, con los subsidios que consiguen del gobierno nacional, entonces hice un comentario abajo yo y mencioné todas estas falencias y ocupaciones ilegales del hermano, en este caso, de Nora Alvarado, que es Sergio Alvarado. Entonces me inician una querella. Cuando me inician una querella, yo presento una denuncia para que la justicia investigue si lo que yo dije era verdad. Me llamaron a conciliación, no quise conciliar, quise ir hasta el final. Y bueno, la primera instancia falló a favor mío con la absolución. Hubo una apelación a Cámara y la Cámara también falló a favor mío. O sea, que lo que yo denuncié era la verdad. Entonces, lo que me preocupa un poco es que todavía no he tenido una citación, ya hace más de un año, o va a ser un año, y no he tenido ninguna citación de la Fiscalía. Está en la Fiscalía número uno. ¿A cargo de quién está la Fiscalía? A cargo del fiscal Bidone. Así que, pero bueno, cuando vio el secretario del fiscal de quién se trataba, me llamó, estuvimos charlando, me dijo que los lotes, eso que yo había denunciado, la municipalidad no tenía nada que ver porque eran lotes de la provincia. Pero esos lotes sufrió una derogación de donación por parte del Consejo Liberante y solicitada por el municipio. O sea, algo tiene que ver. Lo que yo me pregunto, ¿para qué se derogó? Porque el señor Lentini, que él decía ser dueño de esos lotes, hizo una presentación, se formó un expediente, que el expediente nunca apareció, nunca se lo enviaron al concejal Colau, que fue que lo pidió, a Inegiones, nunca se lo entregaron. Ahí el expediente no aparece, no está, los lotes están ocupados, el barrio no tiene espacio verde. ¿Quiénes son los que viven en esa parcela o en ese pedazo de terreno que supuestamente en un plano está y en el otro no está? ¿Quién vive ahí? Ahí viven dos, uno puedo decir que es militante del intendente Selva y el otro es amigo de los hijos de ellos. ¿Amigos de quién? Del intendente. Perfecto. Del intendente. Y y lo que más me llama la atención, que la energía eléctrica... Eso le iba a preguntar, ¿tiene servicios, tiene agua corriente, sí. No tiene, tiene energía eléctrica? ¿Y cómo lo bajaron? La energía eléctrica la bajaron con un certificado de domicilio municipal, extendido por el propio municipio. Gas no tiene, porque gas ya es más complicado. Hay que presentar una escritura, un boleto de compra-venta certificado por escribano, eso no tiene. Pero la energía eléctrica está
La bajaron con un certificado de domicilio del municipio. Cosas que yo también por ahí decía, como al REDE no se le puede bajar la energía eléctrica porque no es competencia del municipio, y acá sí se pudo hacer.